Hola, hola a todos. Hi everyone. Es un placer sentirlos. Ustedes me pueden ver ahora. It's a pleasure to feel you. You can see me now. Y vamos a iniciar. And we're going to get started. Antes de iniciar, vamos a inhalar y exhalar tres veces. Before we start, we're going to inhale and exhale three times. Con el propósito de relajarnos. With the purpose of relaxing. Así que bienvenidos. So welcome. Vamos a dar inicio. We're going to start now. Okay. Bien. Todos juntos en nuestros lugares, en nuestros hogares, vamos a inhalar y exhalar tres veces. So all together in our places, we're going to inhale and exhale three times. Bien, vamos a continuar con las cuatro claves para transitar el samsara. So we're going to continue with the four keys to transiting samsara. Dijimos el primer día que el samsara son los contenidos de tu mente. So we say the first day that samsara are the contents of your mind. Y puedo atreverme a decir que... Bien. Voy a continuar. I'm going to continue. Estamos en un lugar donde tenemos poca fuerza en el internet y es probable que se corte alguna vez, pero nosotros aquí vamos a estar hasta el final. So we're in a place where the internet connection is not very stable, but we're going to be here until the end. Bien, bueno, primero quiero dar gracias también a Uwe que está traduciendo. So first I want to give thanks to Uwe, who is going to be translating today. Bien, continúo. Había mencionado de que el samsara son los contenidos de nuestra mente. So I have mentioned that samsara are the contents of our mind. Nuestra mente es de naturaleza lunar. Our mind has a lunar nature. Allí vive el ego. In there the ego dwells. Pero también en cada uno de nosotros... But also in each one of us, hay un corazón. There is a heart. En ese corazón, in this heart, está el nirvana. It's nirvana. Porque allí mora el espíritu. Because in there the spirit dwells. No, hoy en esta mañana estaba escribiendo porque estoy intentando terminar el libro Neuma Bredwar o La experiencia de la divinidad. Today, this morning, I was writing because I'm trying to finish a book that it's called Neuma Breathwork. Y cuando hablaba de Neuma Breathwork o la experiencia de la divinidad. Neuma Breathwork or the experience of divinity. Y en el capítulo de genética divina. And in the chapter of divine genetics. Entre muchos de los versos que hay en las tradiciones antiguas acerca de la naturaleza o de la maravillosa naturaleza espiritual del ser humano. In some of the verses that speak about the true nature of the human being that I was looking at. Llegué después de citar a Krishna y a Buda. So after referring Krishna and Buddha. Al Maestro Jesús. I came up with Master Jesus. Y hay un pasaje muy interesante que lo cuenta Juan, su discípulo. And there's a very interesting passage that John speaks about. Donde Jesús afirma ser el Hijo de Dios. In which Jesus says that he is the Son of God. Y los que le escuchaban, entonces viendo que esta expresión era sacrílega, tomaron, empuñaron en sus manos unas piedras. And those of them who were listening, they thought that these words were not correct, or it was a sacrilege, so they grabbed rocks. Rocks or stones? Rocks or stones. Okay. Y... Entonces, él se
adelantó a decir ante ese grupo de personas airadas. So before anyone could say or do anything, Jesus spoke to them. Que lo que decía no era nada nuevo. And he said that what he was saying was nothing new. Porque lo que él citó realmente era el Salmo 86 en el verso 2. Because what he was saying was contained in the Psalm 86 verse 2. Donde dice que nuestra naturaleza es divina. Where it says that our true nature is divine. Donde dice que somos dioses. Where it says that we are gods. Esta afirmación obviamente es muy poderosa. This affirmation obviously is very powerful. Pero tiene miles de años de estar pronunciándose y repitiéndose. But it has thousands of years of being expressed and pronounced. Entonces, yo pensaba en esta mañana que los que intentaron acusar y atacar a Jesús habían olvidado ese verso que está plasmado en su propia tradición. So I was thinking that those people that were trying to attack Jesus had forgotten about this psalm that was already written thousands of years ago. Y a la conclusión que llegué es que todos los grandes maestros de todas las épocas, una de las enseñanzas centrales ha sido hablar acerca de nuestra maravillosa naturaleza. And the conclusion that I reached was that all these masters from all these ancient traditions, they all spoke about our true nature. Y recordar esto hace que nuestro corazón gradualmente vaya retornando a la bondad. And to remember this makes that gradually our heart will start returning to the reality, this reality. Bien, de esto se trató la primera clave. So this was our first key or clue that we spoke about. Y la segunda clave fue sobre el sufrimiento no existe. The second key was suffering does not exist. Para nosotros existe porque lo vemos y lo percibimos. To us, suffering exists because we can see it and perceive it. No solo interna y externamente. Not only internally and externally. Pero esto realmente no significa que tenga una existencia verdadera. But this in reality does not mean that it has its own existence or a true existence. Hay un elemento en nuestra psique que nos lleva a pensar de esa manera y a sentir la vida de esa manera. There's an element within our psyche that takes us to feel and to think in this way. Y ese elemento es el ego. And this element is the ego. Las consecuencias del sufrimiento es haber olvidado nuestra naturaleza. The consequences of suffering come from us forgetting our true nature. Y concentrarnos en la naturaleza artificial. And being concentrated in the artificial nature. Entonces, todo el sufrimiento que percibimos es ilusorio y solo existe en nuestra mente y desde nuestra mente lo proyectamos hacia afuera. So, all the suffering that we go through, it's connected within our mind, or it's within our mind, and we project that to the outside. Y la conclusión de esta enseñanza, de esta segunda clave, and the conclusion of this teaching, or this second key, fue que la manera como podemos trascender gradualmente el sufrimiento was that the way that in which we can transcend suffering es vivir de acuerdo a la sabiduría del corazón. It is to live in accordance to the wisdom of the heart. Porque el corazón sabe cómo vivir de acuerdo a las leyes universales. Because our heart knows the way on how to live according to the universal laws. Y la tercera clave también fue muy importante. And the third key was also a very important one. Fue sobre las emociones. It was, we talked about emotions. Y hablamos de los dos tipos de emociones. And we spoke about the two types of emotions. Las emociones positivas y las emociones negativas. The positive emotions and the negative emotions.
Estas enseñanzas de las emociones deberían ser el ABC de todos los seres humanos en el planeta. These teachings about emotions should be the ABC of the teachings that we receive in the planet. La enseñanza básica que nuestros padres, nuestros abuelos deben sembrar en nuestros corazones. The basic teachings that our parents or grandparents should deposit within our hearts. Entonces, de esta manera podremos saborear cuándo se expresa en nosotros una emoción positiva. In such a way we would be able to recognize or to know the flavor when we express a positive emotion. Pero no solo hay un sabor psicológico, sino también hay un estado interior de paz que genera la emoción positiva. But there's not also a positive flavor, but also we have a peaceful inner state that it's created by that emotion. Ese estado interior realmente es único, irrepetible. That inner state is unique and not repeatable. Y eso va marcando nuestro rostro con una sonrisa. And that starts to mark our face with a smile. Las emociones negativas, es obvio que también tienen un sabor ácido, amargo. Negative emotion is it obviously have or they obviously have a bitter flavor. Y eso marca nuestro rostro. And that also marks our face. Marca nuestra vida. Marks our life. Decide acerca del estado interior equivocado en el cual viviremos. Decides about the negative inner state in which we will live in. En esta segunda o tercera clave enseñamos acerca de con qué virtudes sublimes podemos liberarnos de estas emociones. In this third key, we taught about the virtues, the superior virtues, which will help us. Free ourselves on how to free ourselves from those negative emotions. Voy a mencionarlas. I'm going to mention them. Primero, el amor. First, love. Segundo, la verdad. Second, the truth. Tercero, la compasión. Third, compassion. Cuarto, la alegría. Fourth, joy. Cinco, la serenidad. Fifth, serenity. Seis, la gratitud. Sixth, gratitude. Siete, la esperanza. Seventh, hope. Ocho, autoestima psicológica y espiritual. Eighth, the spiritual and psychological self-esteem. Y nueve, el perdón. And ninth, forgiveness. Bien. Hasta este momento hemos intentado aportarle a cada uno de ustedes una visión revolucionaria de lo que es la educación íntima de Neuma. Until now we have tried to give you some information some information about how spiritual life is should be in accordance to the Neuma. Una información que no puede ser olvidada. An information that cannot be forgotten. Una enseñanza que debemos transmitir a nuestros hijos y a las futuras generaciones. A teaching that we must transmit to our children and to future generations. Porque a través de esa comprensión y de esos valores que iremos integrando en nuestra vida, because through this comprehension and the values that we will be integrating within our life, podremos transitar con alegría este samsara. We will be able to transit with happiness this samsara. Este mundo que es transitorio. This world that is a transitory one. Este mundo donde se concentra el ego como el origen del sufrimiento humano. This world in which the ego concentrates as the origin of the suffering of the human being. Si nosotros somos capaces de ver al ego en acción en nuestra mente, generando estados de ánimo equivocados, if we're able to see the ego within our mind generating these inner negative states, y si le aplicamos el antídoto, and if we apply the antidote, saldremos victoriosos de esta existencia. We will overcome and be victorious in this existence. Y también influiremos en los demás. And we will also have an influence in others. Porque es la única manera
cómo uno puede cambiarse a sí mismo y cómo podemos entrar de lleno a una nueva cultura. Because this is the only way in which one can change oneself and enter into this new culture. Bien, entonces, voy a hablar hoy sobre cómo vivir en la vida cotidiana, cómo ser espiritual cada día. So today I'm going to speak about how can we live as a spiritual beings in an everyday life. Hay una cosa importante que todos debemos recordar en este día. There's a very important thing that we must all remember on this day. Y es que la vida está en movimiento. And it is that life is in motion. Nada está detenido en el universo. Nothing is still in the universe. El filósofo Heráclito en Grecia dijo que nadie se puede bañar en las mismas aguas de un río dos veces. So the philosopher Heraclitus said that no one can take a bath in the same water twice. Y eso es verdad. This is true. Esto es una alegoría fascinante que podemos aplicarla a las cosas de la vida diaria. This is a fascinating allegory that we can apply it to the daily, to our daily life. Entonces, esto nos lleva a las cosas que nosotros queremos lograr en nuestra vida. So this will take us to the place or the things that we want to achieve within our life. Y los obstáculos que encontramos. And the obstacles that we go through. Es decir, estos obstáculos que no nos permiten lograr o concretar nada de lo que pensamos. So it is to say those obstacles that does not allow us to fulfill anything that we encounter with or we want to do. Entonces, la primera clave en nuestra vida es el entendimiento de que la vida está en movimiento. So the first key in our life is the understanding that life is in motion. Y como está en movimiento, and since this life is in motion, tú tienes que moverte. You have to be. Tú tienes que hacer. You have to do. Y aquí voy a decir algo que puede ser una contradicción. And I'm going to say something here that might seem like a contradiction. No pienses. Do not think. Solo muévete. Just move yourself. Solo haz. Just do yourself. Porque si no, si tú piensas, because if you think, y no te mueves, and do not move, vas a pensar que te estás moviendo. You're going to be thinking that you're moving. Escucha con atención. Pay attention to this. Solo muévete. Just move. No planifiques fantasías en tu mente. Do not make plans or fantasies within your mind. Para que luego al ver todo el trabajo físico y psicológico por hacer, so then when you look at all the physical and psychological work that entonces, has to be done, vas a decidir echarte para atrás. Then you will decide to step back. Por eso, ahí el pensamiento no es aplicable. That's why the thought in there it's not does not apply. Hay que emplear esa energía que ahora va a la fantasía en el hacer. We have to apply this energy that now is going into the fantasy but must be used to do. No más fantasías en la mente. No more fantasies. Ya no desperdiciar la preciosa energía de la vida en la fantasía. Do not waste this energy in your fantasy. Solo disfrutarla en la realidad. Only enjoy it in this reality. Ustedes pueden ver, analizar su vida en este momento en relación con lo que hemos planificado y no hemos hecho. Can you see your life in what you have planned and you haven't been able to do? ¿Y si puedes ver que después de fantasear con lo que harás ya no tienes fuerzas para hacerlo? Can you see that after fantasizing all the things that you want to do, you don't have the strength to do them? Intenten mirar eso. Try to see this. Entonces, ahora no planifiques. So then, now, don't plan. Hazlo. Just do it. Muévete. Move yourself. Despacio. Slowly. Y disfrutándolo. And enjoying it. Viviéndolo. Living it. Hay que recordar que estamos aquí y ahora. We have to remember that you are here and now. Respirando, con el corazón latiendo. Breathing with our heart beating. Viviendo. Living. Esta vida es única, es maravillosa. This life is a wonderful one and unique. Si estás disfrutando este momento,
If you're enjoying this moment, si estás escuchando estas palabras, if you're hearing these words, si estás sintiendo el calor de tu hogar, if you're feeling the warmth of your home, y de los que te acompañan, and of the ones that are with you, es que estás vivo. Is that you're alive. Disfrútalo. So enjoy it. No pierdas el tiempo en planificar. Don't waste your time in planning. En pensar. In thinking. Vive. Just live. Hazlo. Do it. Esta existencia es preciosa a pesar de todo. This existence is precious in spite of all. Un gran sabio, refiriéndose a los que se dedican al arte, dijo, a great wise man in reference to the ones that dedicate themselves to artista, art. Artista, plasma, no hables. Artist, represent, do not speak. Plasma, no hables. Represent, do not speak. Manifest or make impression. Manifest or do not speak. Entonces, no hablemos. So then, let us not speak. No pensemos. Don't think. Plasmemos. Just manifest. Porque somos artistas. Because we are artists. Tenemos que hacer una gran obra de nuestra vida. We have to make a great groundwork with our life. El arte es la ciencia de la belleza. The art is the science of beauty. Y muchas veces he repetido que la vida es bella, es maravillosa. And many times I have repeated that life is beautiful. No hay que escondernos del vital movimiento de nuestra existencia. We must not hide from the vital movement of our existence. Ahora es tiempo que todos juntos crezcamos. Now it is a time that all together grow. Que mostremos nuestro interior. That we share our interior. Hay cosas muy bellas. There's many beautiful things. Y aquello que no es bello. And that which is not beautiful. Debemos vigilarlo. We must watch it. El hecho de que esas cosas no bellas estén en nuestro interior. The fact that those things that are not beautiful are within ourselves. No tiene nada de malo. Has nothing wrong in it. Lo malo sería expresarlo. The wrong in it would be to express it. Y esclavizarnos con esas manifestaciones erróneas. And to be enslaved by these erroneous manifestations. Así que muéstrate a ti mismo tu interior. So look at yourself within your interior. Eso eres tú. That's who you are. Así que adelante. So just keep moving. Entonces, todo esto englobado en una sola frase. So if we put together this in just one phrase. No pienses, muévete, haz. Don't think, move, just do. Porque la vida está en movimiento. Because life is in motion. Es una ilusión de que la vida está estancada. It is an illusion that our life is stagnant. De que nada pasa. That nothing happens. De que nada se mueve. That nothing is moving. Todo en el universo es vibración. Everything in the universe is vibration. Y la vibración está en un continuo movimiento. And vibration is in a continuous movement. Y la vida y la vibración. And life and vibration. Muestran. Shows. La belleza de nuestra existencia. The beauty of our existence. El espíritu es vida. El espíritu es vibración. The spirit is life. Spirit is a vibration. Es movimiento. Is movement. Bien, esta es una manera como nosotros debemos vivir. Well, this is a way in which we should all be living. Es decir, comprender que todo pasa. It is to say that comprehend that everything passes. Y que lo que se estanca. And what becomes stagnant. Se echa a perder. Rotten. Se pudre. It'll rotten. Otra cosa, otra actitud que debemos tener en la vida ordinaria. Another attitude that we must have in the ordinary life. Que no es tan ordinaria. That is not that ordinary. Sino más bien extraordinaria. But rather extraordinary. Es que la felicidad que ya existe en tu corazón. Is that the happiness that already exists within your heart. Tienes que procurar sacarla aquí y ahora. You have to be able to express it here and now.
nuevamente volvemos a la vida en movimiento. And now we go back to the life in motion. No pienses, haz. Don't think, do. Sé feliz ahora. Be happy here now. Primero aquí. First here. En este eterno presente manifiesto en cada momento. In this eternal present manifested in each moment. Tienes que ser feliz. You have to be happy. Aquí. Here. Para que esa felicidad sea realizada en todas partes. So that this happiness becomes realized everywhere. En todos los ámbitos de tu maravillosa existencia. In every realm of your marvelous existence. ¿Saben cómo se es feliz? Do you know how one is happy? Recordando que nuestra naturaleza es divina. By remembering that our nature is divine. Reconociendo que esta naturaleza está hecha de luz. Recognizing that this nature is made out of light. De amor. Love. De esperanza. Of hope. De virtudes. Virtues. De amistad. Friendships. De belleza. Beauty. Todos esos son componentes de la felicidad. All of these are components of happiness. El estado natural de nuestra conciencia. The natural state of our consciousness. Es la felicidad. Is happiness. Porque está constituida de maravillosas virtudes. Because it is constituted by marvelous virtues. Así que meditemos en esto. So let us meditate on this. Reflexionemos. Let us reflect. Vayamos juntos al corazón de manera colectiva. Let us go to the heart together, collectively. No solo allí hay poder y felicidad. O luz y felicidad. Not only in there, there's light and happiness. Hay poder. There's also power. De realizar todo lo que nuestro corazón anhela. The power to realize everything that our hearts longs. Así que desde esa felicidad innata y perenne que vive en nuestro corazón. So from this innate and perennial happiness that lives in our heart. Debemos expresarlo en este mundo temporal, aquí y ahora. We must express it in this temporary world, here and now. Si no lo expresamos hoy, if we do not express this today, no podremos expresarlo después, we will not be able to express la vida it later. Está en continuo movimiento. Because life is in a continuous motion. Cada día, cada momento, every day, at every moment, nos pide que podamos, que debamos expresar la alegría, la felicidad. Ask of us that we express happiness at every moment. ¿Cómo expresarlo? How? Muy fácil. Very easy. Siendo hermanos. Being brothers. Siendo hermanas aquí. Being brothers and sisters here. Siendo hijos aquí ahora. Being here, being children here. Ser padres aquí. Being parents here. Aprender aquí del fluido de la vida es esencial. Learning here about the fluidity of life is essential. Amar aquí. Loving here. Vivir aquí. Living here. Vender aquí. Selling here. Nadar aquí. Swimming here. Bailar aquí. Dancing here. Sonreír aquí. Smiling here. Limpiar aquí. Cleaning here. Trabajar aquí. Working here. Aprender aquí. Learning here. Empezar el cambio aquí. Starting our inner change here. Luego. Then. Todo encajará en los diferentes planos de manifestación de nuestra vida. Everything will fit in the different planes of manifestation in our lives. Luego. After this, se irán presentando las oportunidades. Different opportunities will show up. Que son las piezas movibles que faltan para completar la obra maestra de nuestra vida. These opportunities are the missing moving pieces that we need to complete the masterpiece of our life. Así que sea lo que sea que puedas o sueñes que puedas. So whatever it is that you can do or dream you can do. Comiénzalo. Start it. El atrevimiento posee genio. Daring possesses geniality. Poder. Power. Y magia. And magic. Sé feliz ahora. Be happy now. Una tercera manera, un tercer estilo de vivir en la vida cotidiana. A third way in living our daily life. Es la manera como nos debemos comunicar con los demás. Is the way in which we must learn to communicate with others. Y debemos perfeccionar esta comunicación. And we must perfect this communication. Porque nadie es perfecto.
Because no one is perfect. Pero somos perfectibles. But we are perfectible. Somos susceptibles al cambio, a la transformación. We're susceptible to the changes and transformation. Tener la actitud de la felicidad. To have the attitude of happiness. Comprender que todo está en movimiento. Comprehend that everything is in movement, in motion. No solo practicamos la elasticidad en nuestros corazones. We not only practice elasticity within our hearts, sino también en nuestras mentes, en nuestras neuronas. But also within our minds and neurons. Entonces, un tercer consejo muy sencillo. So, a third advice, a very simple one. Tiene que ver con nuestra o la manera como nos comunicamos con los demás. Has to do in the way in which we communicate with others. Entonces, revisemos nuestro carácter. So then, let us review your character. Y personalidad. And personality. En la anterior conferencia mencioné que cada uno de nosotros tiene una imagen maravillosa de nosotros mismos. In the last conference, I mentioned that each one of us has a very nice self-image about ourselves. Debemos revisar esa imagen. We must revise this image. Porque mucho de lo que consideramos ser es una fantasía. Because a lot of what we consider to be, it's actually a fantasy. Entonces, revisemos sinceramente nuestro carácter y personalidad. So let us review sincerely our character and personality. Seguramente hay que limar asperezas en la forma como nos comunicamos con los demás. Most likely we should be able to clean some of the ways in which we relate with others or communicate with others. Revisemos nuestra voz. Let us revise our voice. ¿Es amable? Is it kind? ¿O es dura? Is it hard? ¿Es dulce? Is it sweet? ¿Gentil? Gentle? Intentemos vernos a nosotros mismos en el acto mismo del diálogo con los otros. Let us try to see ourselves in the act in which we're expressing ourselves to others. Nuestros gestos son amables. Our gestures are sweet and gentle. Son considerados. Are they considered? ¿Qué posición adoptamos físicamente cuando hablamos con los demás? Which is the posture that we physically assume when we speak to others? ¿Estamos con los brazos cerrados? Are we with our arms closed? ¿Estamos sentados de una manera que nos distanciamos de los demás? Are we seated in a way in which we place ourselves distance from others? ¿O estamos abiertos? Or are we open? Y otra cosa importante. And another important thing. En la comunicación con el prójimo. In communication with our sibling. El momento en que nos encontramos con alguien. In the moment in which we meet with someone. Si nuestro estado interior es de felicidad. If our inner state is of happiness. Entonces expresaremos nuestra felicidad con un abrazo. Then we will express our happiness with a hug. Con una sonrisa. With a smile. Y de esa manera podemos contener al otro. And in this way we can hold space for no the other. No importando el estado de ánimo interior de esa persona. It does not matter the interior state of that person. Hay que también conocer cuál es la intención de nuestro corazón al querer comunicarnos. We also have to know what's the intention of our heart when we want to communicate. Necesitamos que nuestra intención sea sincera. We need for our intention to be sincere. Auténtica. Authentic. Amorosa. Loving. Consciente. A conscious one. No mecánica. Not mechanical. No condicionada. Not conditioned. Tienes que recordar que la convivencia armoniosa es posible y necesaria. You have to remember that harmonious coexistence is possible and necessary. Solo tú lo puedes hacer posible. And only you can make it possible. Nadie más. Nobody else. Entonces, la vida en movimiento. So then, life in motion. Expresar la felicidad aquí y ahora.
expressing happiness here and now. En nuestra interacción con los demás. In our interaction with others. Tres reglas básicas. Three basic rules. Que nos pueden ayudar a tener una percepción. That can help us to obtain a perception. Sagrada, luminosa de la vida. A sacred perception, a luminous perception of life. Por otro lado, quiero en este día compartir con cada uno de ustedes. I also want on this day to share with each one of you. Dentro de este contexto de la espiritualidad en la vida cotidiana. Within this context of spirituality in daily life. Cuatro principios que habitan en nuestro corazón. Four principles that dwell within our heart. Principios universales. Universal principles. Para estudiar. So that we may study. Integrar. Integrate. Metabolizar. Metabolize. Y expresar en nuestra vida cotidiana. And express on our daily life. El principio fundamental es el principio del amor. The fundamental principle is the principle of love. Aquí en Occidente y en todas las tradiciones antiguas, sabemos que el principio fundamental es amar. Here in the West and in all the other traditions, we know that the first principle is to love. Y todos conocemos ese primer mandamiento que dice amar a Dios por sobre todas las cosas. And we all know this first commandment that says to love God above all things. Pero este principio merece una aclaración. But this principle deserves clarification. Dios, el gran espíritu, existe en el universo. God, the great spirit, exists within the universe. Y en la naturaleza. And in nature. Y en todas las dimensiones y reinos de la naturaleza. And all its kingdoms. Pero especialmente en cada ser humano. But especially in every human being. Esta aclaración, desde la perspectiva del neuma, es fundamental para poder tener una espiritualidad cristalina en la vida cotidiana. This clarification from the perspective of neuma is very important in order for us to have crystal clear way of expressing this. So this clarification is important in order for us, from the perspective of neuma, in order for us to be able to express this in the best way possible. Entonces, amar es reconocer nuestra conexión celestial. So to love is to recognize our celestial connection. Y volvernos a imagen y semejanza de aquel que primero nos amó. And to become in the image and likeness of the one who first loved us. Dios. God. Pero Dios es amor, ¿recuerda? But God is love, remember? Dios es luz. God is light. No podemos verlo. We cannot see. De otra manera. We cannot see him in another way. Entonces, ¿quieres dar amor? So then, do you want to give love? Deja que Dios te conecte al amor. Let God connect you to love. Conócele. Know him. Aprende de la luz. Learn from the light. Aprende del amor. Learn from love. No dejes que tus pareceres te den una definición equivocada del amor. Do not allow your opinions to give you a wrong definition of love. Cada cual puede gastar miles de páginas escribiendo sobre el amor y no realizarle. Anyone can spend thousands of pages writing about love and not actually accomplish it. El amor no es para ser escrito. Love is not to be written. Es para ser vivido. It is to be lived. Conocido. Known. Elevado en el interior de cada uno de nosotros. Elevated in the interior of each one of us. Y así estaremos reflejando nuestra verdadera naturaleza. And in such a way we will be reflecting this divine source. Entonces, para aprender a amar, hay que acercarse a la fuente del amor. So in order to learn to love, you have to approach the source of love. Y esa fuente del amor vive en vuestro corazón. And this fountain of love dwells within your heart. Nuestro ser.
our being, que es luz y amor, which is light and love. Entonces, este principio es fundamental. So this principle is fundamental. Principio universal, cósmico. Universal cosmic principle. Que lo podemos ver expresado en todas las tradiciones del planeta Tierra. And that we can see expressed in all the traditions of the planet. Y hay otro principio que muy pocas veces lo aplicamos. And there's another principle that very few times we apply it. Y es el principio del perdón. And this is the principle of forgiveness. Muchos hemos escuchado decir que el perdón es un atributo de Dios y no del ser humano. Some of us have heard that forgiving is an attribute of God and not of the human being. Si el ser humano es una extensión o emanación de lo divino, if the human being is an extension or an emanation of the divine, entonces el ser humano está capacitado y tiene el poder del perdón. Then human being has the ability to forgive. ¿Qué es perdonar? What is to forgive? Perdonar es desligarse de las raíces recalcitrantes del yo. To forgive is to disconnect from the recalcitrant roots of the I. De los argumentos del mí mismo, del ego malsano. Of the arguments of the myself, of the unhealthy ego. Perdona a aquel que comprende las raíces del error en sí mismo. Forgive that one who understands the roots of the ego within himself. Entonces la persona que empieza a conocerse a sí mismo. So then the person who starts knowing themselves. Comprende las circunstancias de sus errores. Comprehends the circumstances of their mistakes. Y se perdona a sí mismo. And forgives himself. Y entonces puede también conocer que ese mecanismo está presente en los demás. And then can understand that that mechanism is present within others. Y perdona a los demás. And then forgives others. También tiene capacidad de perdonar aquel que se conecta al corazón donde vive la mente eterna. Then someone can also have the ability to forgive when someone connects to their heart and that divine source. Mente. And the eternal mind. Perdona a aquel que no siente culpas. Forgives that who does not feel guilt. Y tampoco remordimientos provenientes del yo. And also remorse that comes from the I. Realmente no podemos usar nuestro precioso tiempo en la experimentación de la culpa y el remordimiento cuando estos vienen del ego malsano. We should not waste our time in remorse or guilt because these come from the I. Solo es posible el perdón en aquel hombre o mujer que despierta. Forgiveness is only possible in that man or woman who awakens. Aquella que va despertando y reconociendo la acción del Espíritu proveniente desde su corazón. He, she that awakens gradually and recognizes the actions of his, her being and heart. Si perdonas, tienes que olvidar. If you forgive, you have to forget. Porque si perdonas y no olvidas. Because if you forgive and you do not forget. Equivale a bañarse sin mojarse. It's equivalent to bathing without getting wet. Y esto no es posible. And this is not possible. Aquel que perdona, he, she who forgives, limpia sus espacios mentales, cleans the spaces, the mental spaces, de los recuerdos egoicos de la afrenta recibida, of the egoic memories of the affront received. Y obviamente hay maneras de explorar, analizar, comprender y trascender todo lo relacionado a las afrentas que hemos recibido.
And obviously there are ways in which we can comprehend, understand, reflect, and transcend these afrentas. To transcend these insults that we have received. Eso es lo que nosotros en Neuma llamamos muerte mística. This is what in Neuma we call mystical death. La limpieza de los recuerdos egoicos. The cleansing of the egoic memories. Nuevamente repetimos, si perdonas, tienes que olvidar. Then we repeat again, if you forgive, you have to forget. Porque si no, la ponzoña del resentimiento vive en tu corazón. Because if not, that hurt will remain within your heart. Entonces, olvidar equivale a no reaccionar cuando se transita por el pasado. So, to forget really means not to... not to react when you walk through the past. Bien, esto es relacionado al principio del perdón. So this is in relation to the principle of forgiveness. Y aquí volvemos nuevamente al principio de luz. And in here we go back again to the principle of light. La luz cristalina y transparente es lo que refulge dentro de cada ser humano. The light, that crystalline light, is what shines within every human being. Y cada uno de nosotros estamos llamados a dejar que tal luz aflore e ilumine todo en nuestro interior y exterior. And every human being is called to allow this light to emerge and illuminate all of one's interior and exterior. Que en todas tus acciones, pensamientos y sentimientos aflore la luz de tu espíritu. May the light of your spirit arise in all your actions, thoughts, and feelings. Este es el principio de luz. This is the principle of light. Y la norma de todo ser humano. And it is the rule of conduct of every human being. Que anhele su realización en vida. That longs its self-realization in life. Es un principio, el principio de luz. This principle of light is a principle. Que a fuerza de recordarlo y practicarlo. That by remembering and practicing it, se va transformando en una verdad permanente que vive en nuestro corazón. It becomes the truth of honest of an honest man that dwells within its heart. Todos los días hay que aplicarlo. Every day we have to apply it. Hasta que no quede absolutamente nada de la opacidad del ego. Until there is absolutely nothing left of the opacity of the ego. ¿Cuál es nuestra misión? Which is our mission? Que en todas tus acciones, pensamientos y sentimientos, that in every action, emotion, or feeling, aflore la luz de tu espíritu. The light of the spirit arise. Esa es tu misión. That's your mission. Recordadlo. Remember this. Y el cuarto y último principio, the fourth and last principle, que nos puede ayudar a tener una vida luminosa en nuestro diario vivir. That can help us to have a luminous life in our daily life. Es el principio de piedad. Is the principle of mercy. Si nosotros vamos al diccionario, allí vamos a encontrar una definición de la piedad. If we go to a dictionary, we're going to find a definition of piety. Pero piedad no es lástima, ni conmiseración, aunque así lo diga el diccionario. But piety is not commiseration, even though the dictionary says this. Escuchemos esto y recordémoslo cada día. Listen to this and let us remind this every day. La piedad es aquella cualidad de Dios que permite ver a Dios y al ego en los diferentes actos de la vida. Piety is that quality of God that allows one to see God and the ego in the different acts of life. Y por lo tanto, inspira reverencia cuando de Dios se trata. So then, therefore, it inspires reverence when those acts come from God. O inspira compasión y amor cuando se observa el daño del ego en los hermanos o en uno mismo. Or it inspires compassion and love when the damage of the ego is observed in others and in oneself. Eso es piedad. That is piety.
Y la piedad hay que ganarla. And piety one must gain it. La piedad hay que cultivarla. It must be cultivated. La piedad hay que guardarla como una virtud preciada en nuestros corazones. Must be kept as a precious virtue within our hearts. Piedad, piedad, decía Virgilio. Piety, piety, or mercy, mercy, Virgil said. ¿Cuánta falta le haces a la humanidad? How much humanity needs you? ¿Cómo vamos obteniendo una actitud piadosa con nuestros hermanos y hermanas? How do we start obtaining a mercy attitude with our brothers and sisters? Trabajando para el amor. Working for the love. Trabajando para la luz. Working for the light. Y si nosotros combinamos y recordamos el principio de amor y del perdón, and if we cultivate this principle of love and of forgiveness, entonces la piedad se irá manifestando. Then piety of mercy is going to be manifesting. O más bien cultivando. Or it would be cultivated. El amor, el principio del amor y el principio del perdón es como el agua a la tierra cuya semilla ha sido sembrada. The principle of love and forgiveness is like the water to the seed that has been seeded. Entonces, es cuando el principio de luz interviene. So this is when the principle of light intervenes. Y entonces la piedad se instala y se manifiesta cada día de nuestra vida. And then mercy will come in every day of our life. Aprender de estos principios. Learning from these principles. Memorizar estos principios. To memorize these principles. Integrarlos. To integrate them. Es primordial y necesario en la vida de todo ser humano, más allá de su creencia religiosa. Is fundamental and necessary in everyday's life more than its own nature. Amor, perdón, luz, piedad. Love, forgiveness, light, mercy. Es vivirlos es esencial. To live them is essential. Y si lo cultivas, and if we cultivate te acercarás them, al Espíritu en todas sus manifestaciones. We will draw near the Spirit in all its manifestations or forms. Entonces, cuando estos principios son comprendidos e integrados en nosotros, so when we comprehend and integrate these principles within ourselves, nuestra reacción frente a la vida en movimiento, our reaction against life in motion, es hacer, is to do, plasmar, to manifest, y también expresar la felicidad aquí y ahora. And also to express happiness here and now. Y entonces comunicarnos con los demás con gracia. And then to communicate with others with grace. Estas enseñanzas de Neuma vienen desde el nido del águila dorada. These teachings from Neuma come from the nest of a golden eagle. Y sirven para crear la humanidad del futuro. And they serve to create the humanity of the future. Y esta humanidad solo se creará a través de los valores que viven eternamente en nuestro corazón. And this new humanity will only be created by the virtues that live or dwell within our heart. Hay que recordar que no habrá paz global si no hay paz interior primero en nuestros corazones. We have to remember that there would not be global peace unless we obtain peace within our heart. Somos nosotros los que tenemos el poder. We are the ones that have the power. Y debemos creer en ese poder. And we must believe in this power. Estas son mis palabras en torno a la espiritualidad en la vida cotidiana. So these are my words in regards to spirituality within everyday life. Gracias por escuchar. Thank you for listening. Bien, entonces ahora vamos a entrar al espacio de las preguntas. So now we will enter a session of Q&A. Mientras van llegando las preguntas, quiero decirles que hay un canal en YouTube de Neuma Institute. So while the questions start arriving, I want to say that we have a channel of Neuma Institute in YouTube. Donde están todos los mensajes y los otros vídeos y conferencias que no solo estoy dando yo, sino también otros facilitadores internacionales de Neuma.
So in there we have different conferences that not only I have taught, but there's other facilitators that have taught. Bien, mientras van llegando las preguntas, la práctica que hoy haremos tiene que ver con el perdón. So while we receive the questions, the practice that we're going to be doing today is connected to forgiveness. Una pregunta es en relación a la inserción del ego en nuestra psique. So one question is how did the ego enter our mind? En relación al ego, in relation to the ego, es el hombre el que ha creado esta ilusión. Is man who has created this illusion. Ya mencioné al principio, I have mentioned at the beginning, lo que el Maestro Jesús dice. What Master Jesus says. Somos dioses. We are all gods. No dijo, somos dioses y ego. He said, he didn't say, we're gods and ego. Jesús lo dijo hace 2,000 años. Jesus said this 2,000 years ago. 3,000 años antes de Jesús, Salomón expresó lo mismo. 3,000 years before Jesus, Solomon said the same thing. Y hace 5,000 años, Krishna, and 5,000 years ago, Krishna dijo, said, tú has nacido con cualidades divinas. You have been born with divine qualities. Entonces, ¿cuándo apareció el ego? So when did the ego erupt or appear? Dentro de la tradición judeo-cristiana, within the Christian tradition, está el mito de la caída angélica. There is the myth of the fallen angel. Y la caída angélica está íntimamente ligada al orgullo. And this is intimately connected to pride. Entonces es muy probable que allí encontremos, y no sabemos dónde, so it is very probable that in there we can find, we don't know exactly where, o hace cuántos eones, or how many eons ago, la primera semilla del ego. We could find there the first seed of the ego. Pero también quiero decir que hay universos donde el ego no existe. That there is universe where the ego does not exist. Donde la posibilidad de existir es nula. Where the possibility for the ego to exist does not exist. Entonces, ¿cómo podemos descubrir más bien ahora el ego en nosotros? So then the question would be, how could we discover the ego within ourselves? Observándonos. Doing the self-observation. No importa cuándo creamos, por ejemplo, el ego de la impaciencia. It does not matter when we created, for example, the ego of impatience. Lo importante es verlo. The important thing is to see it. Y teniendo una vida relajada. And while having a relaxed life. Donde cuidemos el ritmo de nuestras respiraciones. Where we take care of the rhythm of our breath. Y donde contengamos nuestras emociones negativas. And also in which we will or can contain the expression of negative emotions. Y las reemplacemos por emociones sublimes. And we replace them for sublime emotions. El ego se irá desintegrando. The ego will start disintegrating. Irá desapareciendo. It will start fading away. Y entonces away. Diremos eureka. And then we will say eureka. El ego es una ilusión. The ego is an illusion. No es real. It's not real. No existe. Does not exist. Porque ya no existe en nosotros. Because it does not exist within ourselves anymore. Así que hay mitos acerca del origen del yo. So there's myths in regards to the origin of pero ahora en esta circunstancia ya no es importante. ¿Cuándo? But now in these circumstances it's not important. ¿Cuándo hizo su aparición el ego? It's not important when the ego appeared. Lo que es importante es que el ego es una ilusión. What is important is that the ego is an illusion. Esta es la enseñanza de los grandes maestros en todas las tradiciones. This is the teaching of all those great masters from the different traditions. No es la enseñanza de la psicología. It's not the teaching of psychology. Es la enseñanza de aquellos que pudieron darse cuenta de que el ego es ilusorio y puede ser extirpado de nuestra psique. It's the teaching of those who were able to see that the ego is an illusion and it can be taken away from our psyche. Y las herramientas de la autoobservación. And the tools of self-observation. Las herramientas como de la meditación analítica. The tools of
for example, the analytic meditation. Y otras herramientas and other, tools nos permiten desintegrar esa falsa ilusión del yo en nosotros. Will allow us to disintegrate this false illusion within ourselves. Un ejemplo. An example. ¿Sabes cómo deshacerte de tu enemigo? Do you know how to get rid of your enemy? Ámalo. Love him. Si lo amas, no hay enemigo. If you love him, there is no enemy. Entonces el enemigo solo será una ilusión en tu mente. So then the enemy will only be an illusion within your mind. Un recuerdo de una disfunción de tu psique. A memory of our of a malfunction of your psyche. Bien, pero hay mucho más que puedo decir. There's a lot more that I can say. Y eso lo manifestamos en las enseñanzas de Neumann. But this we teach or express this in within the teachings of Neumann. Quiero decir que las enseñanzas de Neumann son fundamentalmente psicológicas. I want to say that the teachings of Neumann are psychological in its fundamental y son basis. Herramientas and are tools para liberarnos precisamente del samsara. So that we may liberate ourselves from the samsara. Y entonces para acercarnos al nirvana. And then, so that we can approach nirvana. El nirvana es la extinción de la ilusión. Nirvana is the extinction of illusion. Es el cielo, es el paraíso. It's heaven, it's paradise. Es que ha sido mencionado en todas las tradiciones. That has been mentioned in all the traditions. Algunos me dicen, ¿por qué hablas tanto de las enseñanzas de las diferentes tradiciones? People tell me, why do you speak a lot about different traditions? Aunque nuestras clases de Neumann también son entregadas académicamente. Although our teachings of Neumann are delivered academically. Porque dentro de lo que es la psicología académica no existen estas enseñanzas. Because within the teachings that they teach now psychologically, academically, these are not there. La psicología transpersonal ha dado los primeros pasos desde los años 50 para incorporar enseñanzas espirituales dentro de la psicología. Transpersonal psychology has been trying to enter into these academic teachings and trying to bring spiritual topics about this. Y Neumann está reforzando esta visión espiritual en el ser humano. So Neumann is reinforcing this spiritual vision within human beings. Y básicamente nuestra visión es que el ser humano es divino. And basically our vision is that human being is divine. Su naturaleza es la alegría, la sonrisa, el amor. Its nature is happiness, a smile. Y que el virus del ego and that the virus of the ego ha afectado ese divino software interior. Has affected that divine software, interior software. Pero el antivirus, but the antivirus son los principios universales que he mencionado. Are the universal principles that I have mentioned. Y también estos principios, como ya he dicho en el transcurso de estos minutos, and also these principles, as I have said in these few minutes, nos invitan a recordar que todo está en movimiento y por tanto a expresar lo que internamente somos en el cada día. Invites us to express who we truly are in this moment, and that everything is in motion. Hacer, ser feliz. To be happy. Amar. To love. Prójimo. To love our brothers and sisters. Tenemos la esperanza que la psicología académica. We hope that academic psychology. A través de Neumann. Through Neumann, gradualmente vaya aceptando estos principios. Gradually will be accepting these principles. Y estas enseñanzas. And these teachings. Y somos miles en el mundo que conocemos esta enseñanza y la aplicamos a nuestra vida diaria. And now we're thousands in the world that know these teachings and are applying it to our daily life. Bien, ¿hay otra pregunta? So there is another question. A ver, estoy intentando ver, ante esta situación de pandemia, ¿cuál es el principal consejo o emoción
a trabajar para crecer como humanidad. So in this pandemic that we're going through, which is the advice that you can give us in order to transcend the emotions that we have? La verdadera pandemia es el ego. The true pandemic is the ego. Ya hemos dicho we que have said la configuración principal del ego es el miedo. That the principal configuration of the ego is fear. Si nosotros experimentamos el miedo en nuestra vida, if we experience fear within our life, estamos dándole poder a esa presencia malsana en nuestra psique. We're giving power to that insane presence within our mind. El miedo engendra sufrimiento y el sufrimiento se alimenta de la memoria. Fear engenders suffering and this suffering connects with our mind. Entonces, nuestra actitud principal, como he mencionado en este día, so our principal attitude, as I have mentioned this day, es recordar el amor en nosotros, is to remember love within ourselves, comprender que la luz vive en nosotros, to comprehend that light lives within ourselves, y manifestar el perdón y también la piedad, and to manifest forgiveness and mercy. Y esto nos hace ver que este instante que vivimos es fugaz, pasajero. And this will make us see that this instant that we're going through, it's going to pass. Irrecuperable. Irrepetible. Unrepeatable. Y por tanto, es único. And for then, it's unique. Y se va como el agua por entre los dedos de nuestra mano. And it will flow like the water from our hands. No podemos atrapar este momento. We cannot grab onto this moment. Pero sí podemos permear este momento. But we can just permeate this moment. De sonrisa, de luz, de belleza. Of happiness, of light, of beauty. Pase lo que pase a nuestro alrededor. It does not matter what happens. Pase lo que pase en el mundo. It doesn't really matter what happens in the world or around us. De esta manera, seremos seres humanos conscientes que estamos trabajando para poder ayudar a este sufrimiento que genera el ego y también la actual pandemia. In this way, we will be human beings that we will be helping Entonces, estos principios, so these principles, nos ayudarán, will help us, a que nosotros podamos transitar esta pandemia, so that we can transit this pandemic, con una sonrisa, with a smile, con esperanza, with hope, con la comprensión de que todo es pasajero, with the comprehension that everything will pass. Hay mucho más que decir al respecto. There's a lot more to say in regards. Pero esto que podríamos decir depende de la manera como sintamos el amor y la luz en nuestros corazones. But this that we're saying depends on the way we can feel the light and love within our hearts. Amor como fuente de valor. Love as a fountain of value. De fuerza. Of strength. De esperanza. Of hope. El miedo es contrario al amor. Fear is the contrary of love. Entonces, todos juntos, so then all together, intentemos estudiar y sentir estos valores sublimes que habitan en nuestros corazones. Let us try to study and feel all these sublime values that dwell within our heart. Y así podremos transitar las pandemias y las epidemias, no solo las globales, sino también en nuestro hogar y en nuestra mente. In such a way, we will be able to go through the pandemic or epidemics, not only on the outside, but also within our families. Porque nosotros mismos somos un mundo. Because we're ourselves are a world. Y si cuidamos nuestro mundo, and if we take care of our world, estaremos cuidando el mundo de los demás. We will be taking care of the world of others. Bien, la tercera y última pregunta. The third and last question. La pregunta es, ¿qué es la meditación analítica? The question is, what is analytic meditation? Lo he mencionado. I have mentioned en otras ocasiones, muy levemente.
briefly in other occasions. Porque no nos encontramos en un curso formal de Neuma. Because we're not in a formal course of Neuma. Sino más bien en enseñanzas introductorias. But we are rather in introductory teachings. Y la última vez mencioné cómo un evento está conformado por varios aspectos egoicos. It's built by different egoic aspects. Por ejemplo, for example, si alguien, si estamos nosotros con, en la fila de unas cajas donde hay que comprar, tenemos que pagar algún alimento. So if we're, for example, making line just before the cashier and we have to pay for food. Nosotros hemos entrado a la tienda buscando algo específico, lo hemos encontrado, ahora vamos felices a pagar, pero en las cajas hay 5 o 10 personas. So we have gone into the store, we brought what we need, and then we want to pay for it, but when we get to the cashier, there's 10 or 15 people waiting in line. Okay, entonces, ¿cómo vivimos nosotros esa aparición de 5 personas en una caja en un momento donde nosotros tenemos mucha prisa? So how do we live this process in which we get to the cashier and there's 5 or 10 people and we're in a rush? Entonces primero decimos, oh, ¿cuánta gente? So first we say, oh, how many people? Muy inocente expresión. A very innocent expression. Pero después sigue un estado interior. But then comes an inner state. ¿Cuánto tiempo se va a tardar esto? How is this going to take? Y empezamos a experimentar impaciencia. And then we start experimenting impatience. La paciencia que teníamos va extinguiéndose gradualmente. The patience that we had starts to extinguish gradually. En la medida en que esa cola se hace infinita ante nuestros ojos. In such a way that we see the line that is in front of us and it becomes bigger. Y entonces estamos pensando, ¿cómo irme adelante de todos ellos? And we're thinking, how could I just skip all these people? Para salir lo más pronto posible. In order for me to leave as soon as possible. No, no puedo, me van a decir que no, me van a rechazar. No, I can't, they're gonna say no, they're gonna reject me. Tengo que esperar. I have to wait. Pero ¿por qué no se apuran? But why don't they rush? Entonces vemos a la cajera conversando con la persona que está pagando. So then we see the cashier speaking with the people who's paying. Y estamos pensando, ¿cómo es posible? And we're thinking, how is this possible? ¿Por qué tiene tanta paciencia esta persona? Why does this person have that much patience? ¿De qué estará hablando? Why are they talking about? Y la otra persona se está sonriendo. And the other person de la is cosa smiling que le dice la cajera. About the thing that the cashier is speaking about. Y entonces empezamos a juzgar ese diálogo. And then we start judging this dialogue. Entonces nuestra impaciencia, so then our impatience, se va convirtiendo en irritación. Starts becoming irritation. Y entonces mientras más lento se hace, so then as slower as it gets, se intensifica nuestra impaciencia y nuestra irritación. Our impatience and irritation intensifies. Y generamos un estado interior de disgusto. And we generate an inner state of y estamos juzgando a la cajera o al cajero y a la persona que está pagando. And we're judging the cashier and the person who's paying. Y probablemente si nuestra impaciencia va escalando, and probably if our impatience starts growing, entonces seguramente conversaremos a la persona que está adelante de nosotros. We can probably start speaking with the person who is just right beside us. Y diremos, oh Dios mío, ¿cómo es posible que se esté tardando tanto? And we will say, oh my God, how is this possible that it's taking so long? Yo soy una persona muy ocupada. I am a very occupied person. Por tanto, muy importante. So then, very important. Entonces, allí está un pequeño aspecto del orgullo. So then we can see there is a small aspect of pride in there. Okay, y podemos seguir analizando. And we can continue analyzing. Este estado interior que se genera por un simple evento. This inner state that is generated by a simple event. Pero nuestra vida está compuesta de múltiples eventos. But our life is composed of multiple events. Y todo el proceso interior que sucede en cada evento. And all of the inner process that arises within each event pasa inadvertido frente a nuestra conciencia. Just
passes unadverted in front of our consciousness. Entonces, esto es a grandes rasgos la meditación analítica. So this is in broad strokes, la meditación analítica. The analytic meditation. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la práctica. So now we're going to be doing the practice. De todas maneras, ustedes tienen el acceso a las cuatro claves. You all have now the access to the four keys. Y allí podrán recordar muchas ideas que hemos aportado en estos días. And you'll be able to enter and remember some of the ideas that we have taught in these days. Bien, entonces vamos a realizar una práctica de perdón. So we're going to start with the practice of forgiveness. Vamos a adoptar una postura cómoda. So we're going to adopt a comfortable position. La postura cómoda es el inicio de la relajación de nuestro cuerpo físico. The comfortable position is the beginning of the relaxation of our physical body. Y ahora vamos a inhalar luz y a exhalar luz. Now we're going to inhale light and exhale light. Inhalamos luz. We inhale light. Exhalamos luz. Exhale light. Inhalamos luz. We inhale light. Exhalamos luz. We exhale light. Inhalamos luz. We inhale light. Exhalamos luz. Exhale light. Ahora vamos a sentir los latidos de nuestro corazón. Now we're going to feel the heartbeats of our heart. Estamos vivos. We are alive. El corazón nos dice que estamos vivos. The heart tells us that we are alive. Y que esta existencia es preciosa. And that this existence is precious. El latido de nuestro corazón es la música sagrada de la vida. The heartbeat of our heart is the sacred music of our life. Es el canto más excelso que existe en el universo. It's the most excelsed chant that exists within the universe. Ahora vamos más allá de esas melodías del corazón. Now we go beyond those melodies of the heart. Nos vamos a internar en ese jardín que nosotros ya conocemos. We're gonna go to the inner garden, which we all know. El jardín interior. The inner garden. Y empezamos a caminar dentro de ese hermoso jardín. And we start to walk within this marvelous garden. Percibimos el aroma de las flores que allí existen. We perceive the fragrance of the flowers that exist there. Inhalamos esos aromas. We inhale those aromas. Disfrutamos. We enjoy them. Nos llenamos de esa vida interior, bella, rica. We fill ourselves with this inner life, rich life. Y damos gracias. And we give thanks. Por ese espacio lleno de fragancia. For this space full of fragrance. De colores. Of colors. De árboles. Of trees. Pájaros. Birds. Ríos. Rivers. Montañas. Mountains. Es tan bello ese Edén. This Eden is so beautiful. Que nuestro estado interior se transforma. That our inner state transforms. Y experimentamos la paz. And we experiment peace. La calma. The calm. Y
Y en ese estado de serenidad, and in this serene state, vamos a visualizar a todos los que amamos. We're going to visualize all of the people we love. Allí van a aparecer en nuestro jardín. They're going to appear in our garden. Quizás papá o mamá. Maybe your father, your mother. Esposa o esposo, hermanos, hijos. Your wife, your husband, your children. Familia, amigos. Family members, friends. Allí ponemos a los que más amamos. In here we place those which we love the most. Y los visualizamos con una sonrisa que ilumina su rostro. And we visualize them with a smile that illuminates their face. Allí renovamos nuestros votos de seguir amándoles. And there we renovate the vows of keep loving them. Ahora ellos, los que amamos, se integran en el medio ambiente de nuestro jardín interior. Now those the ones we love, they integrate within our inner garden. Recuerda tu estado interior. Remember your inner state. Es sublime. It's sublime. Es tranquilo. It is tranquil. Es sereno. It's serene. Ahora trae a tu jardín aquella persona. Now bring to your garden que te hizo daño. That person which made harm to you. Observa las resistencias. Observe the resistance. Por llamarla a tu corazón. Just by calling them to your heart. Pero sé valiente. But be brave. Desde ese estado de luz y amor, from this state of light and love, y piedad, and mercy, invócalo. Invoke. Ponlo frente a ti. Place it in front of you. Cualquier resistencia que percibas, any resistance that you may perceive, es para que comprendas la resistencia que tiene el ego a vivir en armonía. Is so that you may comprehend the resistance that ego has in order for you to live in harmony. No eres tú. It is not you. Es el ego. It's the ego. Que aún en el paraíso, that even in paradise, intenta intervenir. Tries to intervene. Esa persona debe quedar más clara en tu visión. This person must be more clear within your vision. Ahora estás frente a frente. Now you are in front of him or her. Y vamos a aplicar el principio de piedad. And we're going to apply the principle of mercy. ¿Qué dice ese principio? What does this principle say? El principio de piedad dice, the principle of piety says, debes reconocer, you must recognize, el principio de Dios que habita en ese corazón, the principle of God that inhabits within that heart, la naturaleza divina de todos los seres, the true nature of all beings, de los que tú amas, of the ones you love, y de los que no amas. And also the ones that you do not love. Esta persona que está frente a ti, this person that is in front of you, también tiene a Dios en su corazón.
also has God within their heart. Percíbelo. Perceive it. Comunícate con ese principio. Communicate with this principle. Es igual al tuyo. It is the same as yours. Ambos están ligados por la luz. They're both bounded with light. Reverencia ese principio en esa persona. Reverentiate this principle within that person. También sabes que esa persona tiene sus defectos. You also know that this person has their own defects. Y una historia contigo. And a history with you. Compuesta de palabras, gestos. That it's filled or composed by thoughts and emotions. Acciones. Actions. Emociones. Emotions. Que generó un mal en ti. That generated harm on you. ¿Qué hacer con esta parte del ego de la persona? What to do with the ego of that person? Tener compasión. Have compassion. Realmente no era la persona la que estaba intentando hacerte daño. It was not, in reality, it was not this person, the one that was harming you. Es su ignorancia. It's their ignorance. Es su ego. It's the ego within them. No es su cristalina naturaleza. It's not its pristine nature. La que intervino en esa ofensa. The one that intervened in this offense or harm. Es su inconsciencia. It's their own consciousness. Ten compasión. Be compassionate. Comprende. Comprehend. Ámalo. Love them. Y si comprendes esto, este principio de piedad, and if you comprehend this principle of piety, el principio de luz, this principle of light, el principio de amor, this principle of love, entonces ahora puedes aplicar el principio del perdón. Now you can apply the principle of forgiveness. Comprende que los defectos que esa persona manifestó. Comprehend that the defects that this person manifested. También tú lo tienes. You also have them. Y que quizás lo has aplicado a otras personas. And that maybe you have applied them to other person. Que necesitan perdonarte a ti. That they need to forgive you. Pero ahora. But now. Tu trabajo es con aquella persona que no amas. Your work is with that one that you do not love. Y desde esos principios, and from these principles, tienes que perdonar. You have to forgive. Tienes que amar. You have to love. Tienes que ser valiente. You have to be brave. Y decir desde tu corazón. And say from your heart. Hermano o hermana. Brother or sister, que compartimos la misma luz en nuestros corazones. That we share the same light within our hearts. Te perdono. I forgive you. Ahora lo abrazas. Now you hug him or her. Con amor. With love. Y en el momento en que lo abrazas. And in the moment in which you hug. Sintiendo la luz de su corazón. Feeling the light that comes from their heart. Una voz en el ambiente pregunta.
a voice from the room asks. ¿De qué está hecho el amor? What is love made of? El amor está hecho de abrazos. Love is made out of hugs. De voces. Voices. De ecos. Echoes. De sonrisas. Smiles. El amor está hecho de miel. Love is made out of honey. De dulce. Sweetness. De canto. Of chants. De danza. Dance. El Señor amor está hecho de vida. The Lord is made out of life. Él es la vida. He is life. Ahora estás reconciliado. Now you have reconciled yourself. No vuelvas al pasado. Don't go back to the past. Prométete a ti mismo. Promise yourself this. No ir hacia la memoria. Don't go back to the memory. A lo antiguo, a lo viejo. To the old, to the antique. Prométete a ti mismo. Promise yourself. Vivir el aquí y ahora. To live in the present moment, here and now. Amar aquí. Love here. Vivir aquí. To live here. Trabajar aquí. Work here. Abrazar con amor aquí. To hug with love here. Integra a esa persona en el corazón. Integrate this person within your heart. Se una con ella, con él. Be one with him, her. No hay diferencias. There's no difference. Ya habiendo integrado a esa persona en tu corazón, once you have integrated this person within your heart, das gracias. Give thanks. Por la experiencia. For the experience. Tu mente está serena. Your mind is serene. Tu corazón sonríe. Your heart smiles. Has logrado una proeza. You have achieved a great forgiveness. Has logrado una preciosa acción. You have achieved a great action. Ahora vienes de regreso. Now start the comeback. Sonriendo. Smiling. Recordando lo que escuchaste mientras abrazabas con quien te reconciliabas. Remembering what you heard while you were hugging this person which you were reconciliating with. ¿De qué está hecho el amor? What is made love? De abrazos. Of hugs. De voces. Of voices. Sigues caminando en dirección a tu corazón. You keep on walking towards your heart. Sintiendo los latidos de tu corazón. Feeling the beatings of your heart. ¿De qué está hecho el amor? What is love made of? De sonrisas. Of smiles. De miel. Of honey. De dulce. Of sweetness. De canto. Of chants. De danza. Of dances. Cada vez más vas sintiendo tu cuerpo físico. You start feeling your physical body. Y tu maravilloso corazón. And your marvelous heart. Ya estás aquí y ahora. You're back here and now. Pero la última palabra de esta reflexión. But the last word of this reflection. Aún lo puedes recordar, aún estando aquí y ahora. You can still remember it now, being here and now and present. El Señor amor. The Lord love. Está hecho de vida. Is made out of life. Él es la vida. He is life. Ahora inhalas la vida. Now you inhale life. Exhalas la vida. Exhale life. Inhalas la vida. Inhale life. Exhalas la vida. Exhale life. Inhalas la vida.
Inhale life. Exhalas la vida. And exhale life. Inhalas amor. You inhale love. Exhalas amor. And exhale love. Inhalas luz. You inhale light. Exhalas luz. Exhale light. Inhalas piedad. Inhale piety. Exhalas piedad. Exhale piety. Inhalas perdón. You inhale forgiveness. Exhalas perdón. Exhale forgiveness. Ahora estás aquí y ahora. Now you're here and now. Con una gran certeza. With a great certainty. Que para deshacerte de tu enemigo, that in order for you to get rid of an enemy, solo hay un camino. There's only one path. El amor. Love. Pueden mover sus manos, sus pies. You can start moving your hands, tronco, your feet, abrir your los trunk, ojos. Open your eyes. Les agradezco infinitamente vuestra presencia y atención. I thank each one of you, your presence and your attention. Uwe, thank you so much. Gracias, Uwe, por la traducción. Thank you, Uwe, for the translation. Vamos a tener disponible esta conferencia sobre la cuarta clave. We're gonna have this conference at your disposal. Y quiero invitarlos a partir del 17 de mayo cada dos domingos a un nuevo ciclo de conferencias online también como ahora. I also want to invite you to a new cycle of conferences that we're gonna be having. Y le hemos llamado el gurú en tu vida. And we have called these online conferences the Guru in Your Life. Y quiero compartir con ustedes lo más bello y esencial de las enseñanzas de Buda, Mohammed, Jesús y Krishna. And I want to share with you the most beautiful and essential parts of the lives of Buda, Mohammed, Jesus and Krishna. Hay cosas bellísimas que estos hombres solares maravillosos han entregado a la humanidad. There's beautiful things that these solar men and beautiful men have left for humanity. Las enseñanzas de estos héroes confirman la verdad de que las religiones son preciosas perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. The teachings of these men confirm that the héroes solares of the solar heroes confirm that all religions are pearls that are precious pearls that come from divinity's necklaces. Y también quiero invitarlos. And also, I want to invite you al módulo del conocimiento interior. To the first module, Inner Knowledge. Donde allí profundizamos estas enseñanzas que he compartido en estas cuatro sesiones. Where we will deepen in these teachings that I have shared in these four lectures. Estas lecciones del módulo Conocimiento Interior. These lectures of Inner Knowledge. Son vitales. Are vital. Son las que hemos debido incorporar a través del transcurso de nuestra existencia para vivir con una sonrisa. Are the ones that we should have had incorporated within our life in order to transcend this existence. Estas enseñanzas son universales. These teachings are universal. Y son los con las que debemos educar a nuestros hijos. And are the ones that we should use in order to educate our children. A los jóvenes. The youngsters. Si es que queremos una nueva cultura. If we want to achieve a new culture. Bien, muchas gracias y hasta pronto. Thank you very much and see you soon. Un abrazo cariñoso. A warmful hug. Bye. Bye.